Hola, hola. Voy a abrir el kit de Kimidori del mes de marzo, que me acaba de llegar ahora mismo, y para que podáis verlo. Igual que a mí me gusta ir a ver vídeos o imágenes de los unboxing, de lo que trae, pues he decidido irlo haciendo mes a mes, si puedo, para que si a otra persona le interesa ver lo que trae, pues lo pueda ver un poquito mejor. A ver la tarjetita. Es que estoy grabando de allá para acá y no sé si está saliendo al revés. Voy a irlo girando, no obstante, por si acaso. Esa tarjeta es igual que la del mes pasado, yo juraría, por lo menos me suena. No sé si es la misma o es que me suena de haberla visto en internet, pero yo creo que sí que es la misma del mes pasado. Maderita de regalo. Con la palabrita relax. Y ahora ya vamos al kit en sí. Este mes no he oteado mucho lo que trae, así que va a ser bastante sorpresa. A ver, voy a empezar por el pad. Ay, qué chulo lo que veo por aquí. Vale, este es el pad. Estos son los colores de este mes. La gama de colores. Y lo voy a ir abriendo así porque yo creo que está grabando de allá para acá. Si lo vais a ver del derecho. Como luego esté del revés, pues no sé. Tendré que buscar algún programa para girarlo. Bueno, voy a hacer igual que el mes pasado. Voy a enseñar primero esta cara y luego le doy la vuelta y enseño la otra. Mascarillas, como no. Ha salido el sol. Un tap. Somos héroes. Es que no lo leo muy bien. El revés. Como está hecho como escritura a mano, me cuesta leerlo. Estas otras es más fácil. Mis tesoros favoritos. Más unidos que nunca. Más tarjetitas. Luego las recortaré. Me gusta cortarlas para tenerlas ya todas listas. Mis amigos son mis tesoros. Este para cortar o para un layout. Del otro lado. Sí. En familia todo es mejor. Sí, algo que he visto en Kimidori que hablaban que hay pocas tarjetas para escribir, y es verdad, me dio esa sensación el mes pasado. Pero bueno, a mí no me importa coger una cartulina blanca, hacerle así alguna cosilla o unas líneas así simplemente y ya usarlo para escribir. Creo que están vendiendo un pad aparte de tarjetas para escribir. Aunque bueno, esto está bastante bien. Lo que no me gusta mucho son lo de las listas, pero bueno, esto ya va en cuestión de cada uno. Yo es que no lo utilizo. Papel es gordito, ¿eh? Bastante gordito. Vale, he visto aquí que vienen chipboard bastante gorditos también. El mes pasado yo creo que no era así tan gorditos. No sé. Vienen un poquillo mal cortados. Trae como doble corte. No sé cuál será el bueno. Pero viene un poco. Todos como doble cortado. No sé si se aprecia aquí. Bueno, pues estos son los chipboard.
Vamos a abrir esto. Madre mía, siempre intento abrirlo sin romperlo y al final no hay manera. ¿Esto qué es? Estos son... Ah, acetato. Sí. Es acetato, es como plástico. No sé si lo veis ahí el brillo. Bueno, no sé si se llegan a llamar así, acetato. Gracias, celebrar, bailar, dos corazoncitos y dos círculos. Este ha sido breve. El caso es que por el derecho no parece que sea así como plástico, es más mate. Pero por la parte de atrás sí. Seguro que me estáis oyendo súper bajito porque yo de normal hablo bajito y el móvil está un poquillo lejos. Pero bueno, espero que se entienda, aunque lo más importante es que se vea. Madre mía, aquí sí que viene esto. Cargadito. Vale, aquí. Soñando despierto, ilusión, besos, un tap. En familia, circulito, abrazos, otro tap, otro circulito, otro circulito. Esto me tendré que ir enterando de cómo usarlo, porque así tal cual un circulito, no sé. Ha salido el sol. Bien, fecha, tarjeta, tap. Esto es felicidad, para recordar, otro tap. Corazoncito. Es momento de celebrar. Los abrazos que no te di. Y otro. Bueno, voy apartando. Luego ya lo guardo todo. Alfabeto. Pues es igual que el del mes pasado, pero quizás es más salmón. Yo creo que el otro era más rosa empolvado y este es más salmón. Es que no lo tengo aquí cerca para comparar. Aquí la tarjetita. Para tarjeta. Sí, bueno, la tarjeta de... Mes 3, marzo, metacrilato, puesto bien, sí. Y este mes, que el mes pasado no había, sí, son estos velum, trocitos de velum como en A5, es A5 o quizá más pequeño. Bueno, es igual que el pad. Sí, el mismo tamaño que el pad. Aquí está. Muy chulis. Me gusta mucho este. Me hace mucha gracia. Y ya está. Este es el pad. Tampoco voy a contar más sobre él. Que pues tengáis una ventanita a poder verlo por si os interesa, pues si no estáis suscritos que lo podáis comprar, si no es que está agotado ya. Pues nada más, hasta la próxima.